Que hoy hemos conocido nuevas noticias sobre que vinculan de alguna forma al Partido Socialista de Andalucía con la trama Coldo, Ábalos, y creemos que el Partido Socialista de Andalucía debe dar explicaciones para de alguna forma explicar qué tipo de relación tiene el Partido Socialista en Andalucía con esta trama de Coldo y de Ábalos. Hoy hemos conocido que la mano derecha del delegado del Gobierno de Andalucía se cruzó una serie de mensajes con uno de los cabecillas de la trama, y nos gustaría saber cuál es la relación que la mano derecha del delegado del Gobierno en Andalucía tiene con esta trama, quién es el jefe de la trama, porque hablan del jefe de la trama, qué es lo demás, dice que lo demás está en buenas manos, que son esas buenas manos, y por qué fue destituido la mano derecha del delegado del Gobierno. Si en algún momento pues conocían que la delegación del Gobierno estaba siendo investigado por la UCO, es decir, pues nos gustaría sinceramente que se aclarara luz y que se dieran explicaciones de todas estas cuestiones, ¿no? ¿A qué se dedicó el íntimo amigo del delegado del Gobierno el año y medio que tuvo despacho en la delegación del Gobierno de Andalucía? Y, en definitiva, nos gustaría saber también pues a quién se está protegiendo desde el Partido Socialista Andalucía.